¿O nos habremos cruzado en el camino? Con permiso. Mi enfermedad es mortal, chato. No tiene solución. Hasta mi negra, que antes temblaba en mis brazos de pasión, gritándome con todas sus fuerzas que yo era su hombre, ahora me dice que sería un excelente vendedor de cosméticos. Estoy perdido, compadre. Estoy perdido. Por eso debemos ir donde Eva, campeón. A los orígenes. Tú, ¿dónde te iniciaste? ¿Dónde va a ser, pe? En un burdel, como todos. Me metí a caleta a los 14 años. Y ahí conocí a Rosa, la poderosa. ¿Qué tal Rosa? Está buena la tía. Yo me metía todos los días ahí, la pasaba lindo. Hasta que un día me empallaron los gorilas y me botaron a patadas. Nunca más pude regresar. Rosa me puso la chava pesa de machito. Por lo de macho y chiquito. Lo de chiquito es por allá, por si acaso. ¿Ya ves? Por eso tienes que tomar fuerza de la primera vez, cuñado. Y creo que las chicas de Eva te pueden curar de un cocacho. ¿Y yo no puedo? No sea cobarde, machito. Vamos, arriba. Machito, machito. Vamos, arriba, cuñadito. Vamos, arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba. ¡Susano! ¡Ay, Dios mío! ¡No puede ser! Tú le vas a dar la razón. ¿Para que él esté con Rafaela? ¿Para que me humille de esta forma? Bueno, tampoco es así, pero lo entiendo. Ay, Soledad, ¿tú te has puesto a pensar en Miguel Ángel, en lo que él siente? Él cree que tú estás viviendo en serio con tu marido. Y ni siquiera le has querido decir que él es el padre de Valentín. Charo, yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué le vas a negar ese derecho? Porque no. Miguel Ángel sería capaz de hacer cualquier cosa. A lo mejor hasta me quita a mi hija. No, Soledad, eso sería imposible. Al contrario, él entendería. Él hasta podría esperar a que tú soluciones tu problema. No. Yo no lo puedo decir a Miguel Ángel. La verdad, no puedo. Tengo que primero resolver mi situación con Gonzalo. ¿Y cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo te vas a divorciar de tu marido? No lo sé. Tú viste cómo reaccionó cuando se lo dije. Yo no puedo dejarlo así de repente. Yo creo que él se echaría a morir. ¿Cómo lo haces, Soledad? ¿De qué? Tú no tienes que contar tu secreto, ¿eh? ¿Qué secreto? Mira, aunque tú lo niegues, Miguel Ángel se muere por ti. Y Gonzalo. Gonzalo lo mismo, si tú los dejas. No. Gonzalo sí me ama, pero Miguel Ángel no. ¡Ay, Miguel Ángel también! ¡Ay, Soledad, ya olvídate de lo que pasó! Eso no es importante. ¿Perdón? No, claro que es importante. Yo no puedo aceptar eso. Pero es la realidad. Mira, ya, pues, habrá estado con la tal Rafaela, se habrá acostado con ella, pero ahora Miguel Ángel está arrepentido, pensando en ti. Te voy a llevar a un sitio lindísimo, es excelente, vas a ver, te va a encantar. Mira, Rafaela, yo prefiero que pidamos una pizza y nos quedemos acá en el departamento. Ay, mi amor, pero es que eso no es romántico. Por favor, compláceme, ¿sí? Mira, de verdad, yo no quisiera... Escúchame, te prometo que vamos... comemos y luego regresamos y nos quedamos acá juntitos toda la noche amándonos, ¿sí? Miguel Ángel, yo voy a ser muy feliz. Te voy a ser muy feliz como nadie lo ha hecho antes. Vuelvo a ser feliz, Sofía. Siento que por fin estoy logrando lo que quiero. Ella terminará amándome. Ya conseguí lo más difícil, que permaneciera a mi lado, que se peleara con Miguel Ángel, al punto de aceptar frente a mí que no habrá entre ellos nada más que una relación de trabajo. ¿Y tú de verdad se lo creíste? Soledad no es capaz de mentir. No digo que haya dejado de amarlo, pero ahora está disgustada con él, está decepcionada. Vaya, qué extraño. No sé lo que pasó entre ellos y no me interesa. Lo único que quiero es aprovechar este momento para separarla de él. Voy a insistir en que hagamos ese viaje. No se va a poder negar. Yo lo sé, los dos juntos, solos. Gonzalo,
Piensa bien en lo que vas a hacer. Ya lo pensé, Sofía, ya lo pensé. Estoy decidido. Me voy a ir lo antes posible con Soledad. Y si no logro conquistarla, pues regresaré definitivamente con ella y mis hijas a Miami. Pero tú tenías que contarme algo de Machito, ¿no? Y no te dejé hablando y hablando de Miguel Ángel. Pero yo no te preocupes. Otro día hablamos de Machito. Sí, ¿sabes qué me provoca? Agarrar, no sé, irme lejos. Pero bien lejos, donde nadie puede encontrarme. Y así, olvidarme definitivamente de Miguel Ángel. Ay, Sole, esa historia ya la he escuchado. Una vez te fuiste a Miami para tratar de olvidarlo y no resultó. Era diferente. Estaba embarazada. Y ahora tienes una hija. ¿Cuál es la diferencia? Pero... Ay, por favor, Soledad, reconoce que lo que tú tienes que hacer es hablar con Miguel Ángel y contarle toda la verdad sobre Gonzalo. Es un marido con el cual tú nunca has estado. Tienes que decirle a Miguel Ángel que él es el verdadero padre de Valentina. ¡Cállate! Charo, por Dios, aquí las paredes escuchan. Es que si me hicieras caso por una sola vez... ¿Sabes qué? Ya no me des más consejos locos, ¿sí? Y vamos, yo te llevo. Así aprovecho para saludar a mi mamá. ¿Ok? Lo importante es que te calmes, que trates de pensar más fríamente. Él te quiere, Soledad. Hay tanto que ha luchado por el amor de ese hombre y ahora... ¿Lo vas a dejar quitar por esa tipa? No, pues, Sole, tú sabes que Miguel Ángel te quiere, te quiere solamente a ti. Ay, Sole, qué sorpresa. Mira, lo último que hubiéramos imaginado era encontrarte aquí acá. Pero pasa, van bajando, ¿verdad? Pero bajen mejor ustedes. No, 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 para nada, bajamos. ¿Vamos? Sí. Charo. ¿Cuánto tiempo sin vernos, no, Miguel Ángel? Mira tú, venirnos a encontrar aquí. Claro, tú debes estar trabajando mucho, ¿no? Sí, así es, Charo. Claro que sí, mi amor. Mira la hora que es y seguimos aquí todavía. Lo que pasa es que Soledad es muy exigente y eso está muy bien. Eso a mi papá le gusta mucho. ¿Sabes qué? Ellos se complementan de maravilla. La verdad es que son la pareja perfecta. Soledad, espera, por favor. Que tengas muy buen fin de semana. Yo quería... Nos vemos el lunes a primera hora en la oficina, ¿te parece? Mi amor, vamos. Sabes que me muero de hambre. Sole, dile a mi papá que voy a llegar tarde, pero que no se preocupe, que estoy en muy buenas manos. ¿Sí? Vamos. Vamos, mi amor, vamos. Ay, es que no la aguanto. Casi la agarro cachetadas. No es ella, es él. ¿Crees, amiga? Sí. Es Miguel Ángel el que me quiere hacer sufrir. Es él el que se quiere vengar de mí saliendo con Rafaela. Razón tenía todo el mundo cuando me dijo que él era un sinvergüenza, un miserable, que no se merece el amor que le tengo. ¡Maldita sea! ¿Pero qué pasó? Cuéntame. Que al imbécil ese no se le acaba la suerte. Cuando estuve a punto de acabar con él, apareció la enfermera y me tuve que ir. ¡No pude matarlo! Ya, cálmate, Marcelo. Mira, tú sabes que no me gusta verte así. Ven. Yo voy a hacer que te relajes y que no pienses en otra cosa. ¿Qué te parece? ¡Cállate! Lo único que puede dejarme tranquilo es saber que Octavio Salazar esté bajo tierra. ¡Nada más! No era muy alto. Y tenía el cabello negro, lacio. Y la verdad es que parecía un poco rudo. No era muy joven tampoco. Qué raro. Estuve buen rato en la cafetería y no había nadie conocido.